Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. Conozca Canarias con nosotros. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Posando para siempre en los abismos más profundos. Tantas cosas te forjaron, el viento, la lluvia y el sol, y el mar siguiendo a la luz. Esculpieron por tus costas hermosas playas al sur, con piedras de algún Recambios Valladares. Estamos en toda Canarias con las mejores marcas y el mejor servicio. Recambios Valladares. Tenemos la mayor gama de recambios para tu automóvil. Spent 24 hours and more hours with you. You spent the weekend getting even. We spend the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with girls like me till sun. Now when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah, girls like you love funny, yeah, me too. And I want when I come through, I need a girl like you. Yeah, 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 yeah. I need a girl like you. Yeah, yeah. Spent the last night on the last flight to you. Oh, took a whole day up trying to get way up. Ooh, we spent the daylight trying to make things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with girls like me. So now when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah, girls like you love funny, yeah, me too. And I want when I come through, I need a girl. Saludos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Canarias. Como han podido ustedes ver en la previa, hoy vamos a tener un día diferente, porque vamos a realizar un recorrido en un catamarán que nos va a llevar por distintos lugares de la costa de Tenerife. Vamos a partir desde aquí, de este lugar donde nos encontramos, de La Galleta, de este rincón del municipio de Arona. Aquí pueden disfrutar de muchas actividades acuáticas y se lo vamos a dar a conocer a todos ustedes. Así que hoy un programa muy veraniego y seguro que van ustedes a descubrir pues dónde pueden pasar una jornada muy agradable, divertida y con toda seguridad, porque aquí hay grandes profesionales para cuidar de ustedes en todo momento. Como es el caso de Vladimir, que está aquí. Vladimir, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, son las 9 de la mañana, un sol radiante en un lugar también, como estamos hablando,
precioso como es este puerto de las galletas. Bueno, empezamos a las 9 todos los días y la verdad es que nos toca un verano fuerte. No solo trabajamos con turistas, sino con la gente local también. Diariamente más o menos unos 100 y pico personas pasan por aquí. Yo espero que vais a pasarlo bien y espero que la tripulación le hace una excursión en el VW, que la vais a recordar para toda la vida. Bueno, que nos ponemos en marcha, que nos vamos al catamarán y al regreso, 3 horitas de recorrido. 3 horitas, sí. Hablamos de nuevo, Vladimir, y hablamos también con otras muchas personas. Pásalo bien, ¿vale? Venga, gracias. Hasta ahora. Bueno, como están viendo ya los turistas que van a embarcar en este catamarán para recorrer, como les decía anteriormente, gran parte de la costa sur de Tenerife, comienzan a subir, a ubicarse en los lugares preferentes, donde decidan, y dispuestos ya a pasar una grata jornada, y nosotros con ellos. Así que se lo vamos contando paso a paso. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, but bend the man on the jukebox, and then we start to dance. Now I'm singing like, boy, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Wow, 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 wow. I'm in love with your body. Wow, 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 wow. I'm in love with your body. Wow, 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 wow. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Bueno, aquí estoy con Manolo. Manolo es un guía turístico. De cetáceos y de todo lo que hay en la mar. Hay en la mar, sí. Y con mucha experiencia, Manolo. Sí, bastante, bastante. Llevo bastantes años haciendo esto, más de 20 años en diferentes empresas, y más o menos creo que tengo un poquito de experiencia en todo esto. Ha demostrado que sí, nos ha dicho, oye, por aquí que en un momento vamos a ver ahí delfines, ya. Ballenas. Dos días, son día tras día, más o menos sabe el movimiento de los animales y por dónde pueden estar y demás. Es un trabajo bonito, un trabajo distinto, ¿me entiendes? No es la monotonía de cualquier trabajo, de vas todos los días al mismo sitio y sabes lo que va a ser. Lo más bonito de esto es que sales todos los días del puerto y no sabes lo que te vas a encontrar, ni lo que vas a ver, ni lo que se puede realmente pasar, ¿me entiendes? Lo más bonito de todo esto es la conexión con la gente, en que te guste hablar con la gente y ofrecerle el paraíso que tenemos aquí realmente, ¿me entiendes? Hay que ver esta travesía, lo bien que se lo ha pasado aquí la persona, en un principio muy tranquilo, observando, atento a que aparecieran por los cetáceos, que era lo que en gran parte a la mayoría de ellos les gustaba ver, ¿no? Sí, normalmente yo trabajo en muchas empresas distintas. Y lo que más me gusta de esta es que es muy tranquila, no es el música alta, mucha fiesta, mucha. No, aquí lo que inculcamos a la gente mucho es de ver animales en su hábitat natural. Oh yeah, I'll tell you something. I think you understand. Then I'll say that something. I wanna hold your hand. Please say to me, you let me hold your hand.
Cómo ellos acompañan en muchas ocasiones al catamarán, ¿no? Están sí, ahí. Eso es el respeto a los mamíferos. Como viste, cuando llegamos paramos el barco, paramos los motores, y normalmente ellas siguen su rumbo y por eso tenemos la oportunidad de tenerlas. Pero lo primero que hay que tener es el respeto a los animales. Estamos en su hábitat natural, están descansando por la mañana, son activas por la noche, comen calamares gigantes, entonces ahora lo que hacen es descansar. Entonces parten el cerebro en dos lados y es por lo que nadan muy despacito y a veces se quedan en la superficie parada. Hacen como una media siesta, duermen el medio cerebro como 3, 4, 5 minutos y el otro medio lo llevan activo porque tienen que controlar el punto en el agua y seguir respirando realmente. Ya que hace ese comentario, te pregunto, ¿ha habido alguna polémica con empresas que precisamente no respetan ese distanciamiento con los cetáceos? Sí, eso lo veo. No malo, yo lo que siempre he dicho aquí es que si esto estuviera en otro sitio del mundo estaría más regulado que aquí, realmente, ¿me entiendes? Porque hay muchos barcos, hay casi 70 empresas que salen todos los días. En invierno es distinto porque en invierno no hay tantas empresas, pero en verano todo el mundo sale para afuera a ver las ballenas y para mí debería estar más regulado todo esto, todo en general, hasta los ferries. El cruce de los ferries aquí entre Tenerife y La Gomera, en los barcos grandes, para sending, las motos de agua, y realmente yo veo que cada vez hay más movimiento y eso le puede influir bastante a las ballenas realmente. Entonces, si no respetamos realmente lo que tenemos y llevamos la regulación como hay que llevarla realmente, igual en 10, 15 años mis nietos no tendrán la oportunidad de ver las ballenas como las estamos viendo hoy o los delfines. Es que es impresionante. Hoy hemos visto lo que se ve todos los días realmente. Pero es impresionante cuando estamos, como yo te enseño a ti el vídeo de un cachalote o de una ballena azul, ¿me entiendes? Cuando los delfines persiguen el barco o saltarte una ballena de 18 o 20 metros fuera del agua como la vimos hace dos años, es algo que realmente a veces no lo valoramos realmente. Y has visto que no hay españoles. Todo el mundo es extranjero. No hay canarios. Yo llevo aquí años. Y cuando veo un canario me lleva una alegría realmente, porque yo creo que el gobierno canaria también debería de inculcar más a la gente que viniera a ver esto aquí también. ¿Y qué le pasa a los canarios? ¿Qué nos pasa a los canarios? Somos aplatanados, ¿será? O realmente no queremos ver lo que tenemos, ¿me entiendes? Yo he hablado con gente, yo soy de Santa Cruz, y les comento el trabajo, y lo primero que les parece es caro el ticket. Pero tienen una experiencia preciosa en la mar, que no la tienes en cualquier lado del mundo, ¿me entiendes? Entonces también hay que apreciar eso, el valor que estás dando al ticket y lo que te estamos dando realmente, ¿me entiendes? Me duele escuchar lo que estás manifestando. A mí me duele decirlo, es verdad. Pero claro, pero es la verdad. Es la verdad, ¿no? Es la verdad. Parece que no estamos muy predispuestos a conocer lo nuestro, a disfrutarlo incluso, ¿no? Estamos viendo a estas personas hoy que están disfrutando de lo lindo y yo me pregunto, ¿y mientras qué estamos haciendo los canarios? ¿En una playa tomando el sol? ¿En un hotel? ¿Oyéndonos de viaje a cualquier lugar del mundo? Y no valorando esto, ¿no? Sin disfrutar lo que tenemos aquí realmente. Claro. Sin disfrutarlo, porque estamos en un paraíso, esto es un paraíso realmente. La mar preciosa, ¿me entiendes? El tiempo buenísimo, las vistas que tenemos del Teide, de La Palma, de La Gomera, del Hierro. Por las tardes hacemos viajes de sunset, que esta es la bajada del sol, y una maravilla realmente. Que o es que estamos aquí y realmente no valoramos. Tú has hablado con los extranjeros y ellos están encantados con todo en general. Yo hablo con gente, con extranjeros, y el Teide, Masca, Garachico, Anaga, se quedan alucinando realmente. Y en este barco salen muchos colegios, normalmente de los colegios del sur, hacen una excursión al fin de curso y vienen con biólogos y tal. Pero eso el gobierno canario debería, para mí, mi pensamiento personal, debería de promocionarlo más con los colegios. Ay.
Es que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Bueno, después de este bonito recorrido que ya hemos realizado desde Las Galletas hasta esta playa conocida popularmente por la playa del Hippie, está aquí en Los Cristianos. Aquí Los Cristianos, pues en esta zona comenzó a crecer y se ha convertido en lo que es hoy en día, un lugar muy atractivo, con muchos hoteles, con muchas viviendas y bueno, y uno de los referentes también turísticos de todo el archipiélago canario. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se lo pasan las personas que han decidido venir en este viaje hermoso, viendo esos cetáceos maravillosos en estos momentos, para darse aquí un chapuzón. Nada, un ratito, como tenemos como 20 minutos, y vamos a aprovechar también para conocer su parecer, cómo han disfrutado, cómo se lo han pasado en este recorrido que hemos efectuado a lo largo del trayecto que ya les he indicado. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you've said. Then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, after my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I will be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I will be waiting. Que se les pasaban súper bien, que la familia entera le encantan los animales, y eso fue lo más importante, a ver los animales y naturaleza. Y encima que tenemos un día precioso hoy, el mar está súper tranquilo y las vistas hablan por supuesto. Muy interesante para ver los animales tan cerca y en vivo, y en la naturaleza, por supuesto, y la excursión entera es súper. Que ni cerca, no hay tantos animales, en Polonia no existe algo así. Estaban en un montón de vacaciones diferentes, en diferentes países, pero aquí, lo que pasa aquí es maravilloso, es guapísimo.
Es guapísimo y están súper contentos de viaje y de la isla entera o las Islas Canarias en completo. Es lo que vemos aquí, es que diferentes partes de la isla son completamente diferentes y es tanta diferencia en tan poco espacio que es impresionante y la gente que viene de fuera no tiene ni los colores, los diferentes tiempos, por ejemplo, que cambia la temperatura y todo por kilómetro de kilómetro, y las vistas y los animales, por supuesto, que tenemos un montón de animales aquí, y eso es porque yo hago este trabajo, porque trabajo con animales todos los días, con animales en naturaleza guapísimos. ¿Los canarios en qué medida vienen a este tipo de excursiones? Menos, porque la mayoría tiene a su propio barco o conoce a alguien de la familia que tiene un barco, y los canarios creo que salen mejor con o más con barcos más pequeños. ¿Tú crees, según lo que tú has podido comprobar y tu vivencia en este trabajo, crees que los extranjeros aprecian más nuestro entorno que los propios canarios? Tal vez por el hecho de que nosotros lo hemos visto desde niños, ¿no? Y ellos lo ven por primera vez y le impacta, pero no lo sé si... No, creo que es igual, los canarios son súper contentos con lo que tienen, y estoy seguro que si los canarios, por ejemplo, vienen a Polonia, van a verlo exactamente igual. Claro, impresionante, entiendo. Guapísimo y diferente. Uh-huh. Y creo que es así, porque los canarios que conozco son súper contentos con su país, con su tierra, pero lo sé que son buena gente y siempre cara nuevo es buena gente, son buena gente. Heart beats fast, colors and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand. Llevo 2 años en la empresa, estoy la verdad muy contento. Star es una de las mejores empresas, por no decir la mejor empresa del sur de Tenerife. Y nada, la verdad es que, como te digo, muy feliz y muy contento, cada día aprendiendo más y mejorando, que es de lo que se trata, y de dar el mejor servicio al cliente. Pues nada, que esto es una experiencia imperdible, que tienen que venir con nosotros, y sobre todo en este maravilloso catamarán, que por supuesto es súper estable. Y nada, que se dejen de miedos y hay que venir a dar el paso y a pasárselo bien y a ver los animales, que es un entorno maravilloso. Tenemos dos, tenemos la de la mañana, dura 3 horas, y luego tenemos la de por la tarde, que son 4 horas y media. Y nada, por la mañana un poquito más corto, pero igual se disfruta mucho de los animales, de ver el avistamiento y todo. Y por la tarde alargamos un poquito más, hacemos un pequeño recorrido por todo el sur de la isla. Pues tenemos el bar, que siempre lo tenemos abierto durante todo el día, con bebida ilimitada. Y nada, donde el cliente también disfruta de eso, ¿no? De los refresquitos, de alguna cervecita, y nada, donde disfruta mucho. Somos 4, el guía, 2 marineros y el capitán, en este caso yo. Y nada, donde damos, ya te digo, el mejor servicio que podemos al cliente. Bueno, de vez en cuando sí que viene también gente residente de aquí de la isla y de otras islas también para conocer el entorno, ¿no? Y lo que nos ofrece el sur de Tenerife. Y bueno, lo que pasa es que la mayor parte es turismo que viene, que por supuesto no tiene la oportunidad de hacerlo en su país, y viene aquí a disfrutar de ello. Beauty.
Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Cómo fue el viaje? Fantástico. ¿Bien? ¿Sí? ¿Te gustó? Estupendo, recomendable en todos los aspectos. La verdad que muy, muy agradable. Bueno, estamos viendo aquí que ya están preparados para salir con estas motos, sí, acuáticas, ¿no? Un poquito más de viento ahora, pero tenemos ahora las familias grandes, que tenemos un grupo de 4 personas o una pareja. Lo que vamos a hacer ahora es safari con las motos acuáticas. Uh-huh. Es un poco diferente, es un poquito más de adrenalina. Para la gente local les encanta. Tenemos un precio especial también para los residentes y está muy de moda. Lo importante para nosotros, aparte del servicio, cumplir con las normas de seguridad. Y lo que vamos a hacer ahora es darles una charla a los clientes y separarlos en 2 grupos. Hacemos el mismo proyecto como catamarán, pero en vez de ir en el barco, pues hacemos una salida en motos. Desde La Galleta, perteneciente al municipio de Arona, nos trasladamos a Puerto Colón, que pertenece al municipio de Adeje. Aquí vamos a poder comprobar que hay una actividad mucho más frenética, si cabe. Aquí hay todo tipo de elementos para disfrutar del mar y la verdad que son atracciones que hay que vivirlas, por lo menos una vez en la vida, hay que vivirlas, las tenemos aquí en nuestras Islas Canarias. Así que en un instante vamos a ver una posiblemente de las más espectaculares. People always told me, can't watch and do, no more I'm breaking young girls' hearts. And mama always told me, be careful who you love, be careful what you do. The lie becomes a truth in your dreams. Not my lover, she just a girl playing sad. Bueno, Máximo, o Max, como te conocen los... Como me conoce todo el mundo, Max. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, ahora vamos a hacer una actividad que se llama flyboard. Entonces vamos a volar sobre el agua. Aquí tenemos a Aarón, nuestro volador. ¿Ah? Y le va a enseñar cómo se vuela. Y nada, esa es una actividad muy sencilla. Bueno, sencilla cuando sencilla ya te pones, ¿eh? Una vez que aprende a volar. Ya. Una vez que aprende a volar, ya puede volar como Aarón. ¿Qué tal aquí la actividad vale, acuática? Vale, ahora en verano, ahora estamos a tope de trabajo y volamos todos los días, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hasta las 6 alguna vez. Y nada, todos los días así, y en medio del mar. Ahora van a ver cómo funciona con una moto de agua. Tiene una manguera montada en la turbina, sí, de unos 20 metros, y al final de esa manguera hay una tabla, como una tabla de snow, con 2 bodas, y nada, se pone a los pies y el jato del agua te va impulsando, claro, para arriba, depende de la posición de la tabla, como tú la pones con tu pie. Si la pones en horizontal al agua, va volando por arriba. Si la pones en vertical, va hacia adelante, y al revés, va hacia atrás. Ahora van a ver, le vamos a explicar ahí cómo funciona la actividad. Así dicho, Mar, la verdad así que dicho, es fácil, ¿no? Es fácil, así. Sencillo y fácil. ¿Sabes que la práctica? La práctica siempre cuesta, pero los primeros 3-4 minutos, luego ya, después de 4-5 minutos, todo el mundo vuela. Por cierto. Hay quien vuela más y quien vuela menos. ¿Qué es la actividad más solicitada aquí? Es la moto de agua. Sí. Moto de agua es la que todo el mundo quiere, viene de Inglaterra, viene de Alemania, donde ahí hay frío todo el año, viene por aquí y para estar en medio del mar. Moto de agua y aunque excursiones, como podéis ver aquí, hay barco velero viendo los ballenas y delfines todos los días. Aquí tenemos muchas ballenas, muchos delfines todos los días, así que ese barco sale cada mañana 2 o 3 veces al día viendo esa ballena. Bueno, pues hemos llegado a este lugar donde se encuentra la moto
que va a servir para propulsar el agua. La actividad de flapo, para propulsar el agua y empujar la persona por arriba o depende de la posición que pone la tabla. Oye, que nuestro objetivo es impulsarlo para arriba, así que depende de la posición, si se pone en vertical al agua, lo vamos a impulsar para arriba, entonces va volando. Cantidad de actividades que se llevan aquí a cabo en este lugar es impresionante, ¿eh? Sí, aquí te digo, banana, fly fish, modo de agua, flyboard, bueno, y parapente. Y aquí me imagino que los que vienen a disfrutar de todo esto son extranjeros. Son extranjeros, sí. El fin de semana es cuando se ve más canario, más gente de aquí. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, all I know a sad soul, sad soul. Este verano ha cambiado de dueño la empresa, entonces, pero esto lleva un par de años aquí, así que nada. ¿Y cómo te sientes realizando este trabajo? Y me encanta, practicamos todos los días un poquito cuando podemos para explicar a la gente, para ver que no es un deporte de riesgo, sino mucha práctica y nada. ¿Tú lo dominas? Vamos, a la perfección. Sí, gracias a Maxi que me enseñó, así que nada, poquito a poquito vamos intentando hacer trucos, backflips, todo lo que se pueda. Hemos visto a otros que tienen que dedicarle horas, ¿eh? Claro, el campeón mundial supongo que estará todo el día haciendo backflips a 30 metros de altura. No, digo, otros que no lo hacen como tú, que tienen que practicar mucho. Bueno, no, también. Tampoco me quiero, quiero señalar, pero bueno. No, la verdad es que pasé la primera vez, lo hizo perfecto. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, all I know are sad souls. Al principio le da un poquito de miedo, pero luego va viendo que si te cae al agua te vuelves a poner de pie, no pasa nada. Primero te subimos a un metrito, lo cual si te cae al agua no pasa nada. Y después cuando vas dominando, vas haciendo todo, ves que está muy bueno. Y si te caes de clavado, no te duele. Llevan chaleco y demás. Llevas chaleco, casco, todo. Ya vamos entrando al puerto, ya hay clientes que esperan, ¿eh? Sí, así que bueno, hay que darle duro al verano y nada, ojalá estar más años aquí para hacer que el flyboard sea una actividad que se pueda ver más a menudo, ¿no? La realizan todo el año, no solamente en verano, mi hermano, sí, aquí te gozamos de buen clima. Aquí en el sur la verdad que gozamos de solamente nubladito un poquito y mucho sol, así que la verdad que es súper bien, el clima aquí es perfecto. Oh yeah, I'll tell you something. I think you understand. Then I'll say that something. Bueno, estamos aquí en el varadero. Los trabajos que aquí se realizan serán para poner en condiciones todas las embarcaciones. Sí, todas las embarcaciones, sí. Tanto sean de recreo como de trabajo, de todas. ¿Sí? Motos de agua, de todas. No tiene por qué ser socio ni nada. Solamente venir, hacer una orden de varada con su seguro, con todos los documentos y ya está.
Estamos ahora comprobando la maniobra para avalar el barco, ¿verdad? Sí. Sí, estamos haciendo con el Traveler, que es un barco grande. Este pesará unas 22 o 23 toneladas. Y ahora procedemos a hacer la limpieza del casco para después meterlo en varadero y calzarlo. Esto es habitual, ¿no? Que lo sí, hagan... habitual, sí. Se hace todos los días, dos o tres veces. Todos los días. Sí, es darle pintura o antifuning, que se llama. Sería una semana, pero si ya es cosa de motores, mecánica, puede estar hasta un mes. Sí. Esto es un barco particular, ¿no? Sí, este particular, sí. Porque aquí hay muchos barcos de charter, sí. Exactamente. Muchos, sí. Que también se varan aquí, claro. Esto está todos los días, es... Considerable, ¿no? Sí, mucha actividad. Si se fija por allí, están saliendo barcos continuamente de charters, para ver las ballenas, para... Sí. La evolución de Puerto Colón ha sido... notoria, y ha sido, yo creo que, un gran acierto, ¿no? El 89 ya empezó a moverse un poco, bueno, pero ya hacia el 93, 94 ya empezaron los charters y ya llevamos años. Y a partir de ahí no ha parado, ¿no? No, no ha parado, no, al 100%, siempre. ¿Ha servido para incrementar la economía y dar mayor actividad, no solamente aquí al Puerto Colón, sino a los comercios que le rodean? A la zona, sí, mucho, sí. Sí. Haría falta a un puerto más, sí. ¿Se ha quedado pequeño? Sí, se ha quedado pequeño. Sí, porque está al 100% y todos los días llamando que si hay sitio, que si atraque, que si no sé qué, sí. Uh-huh. Eso es todos los días. Y en verano más. Ahora en agosto, si estuviese el doble estaba lleno. El puerto es privado, lo que pasa es que, bueno, se ha hecho también medio comercial porque está saliendo muchos charters. Te llevo ya aquí, también bastantes años aquí. Bueno, más de 30. Sí, yo empecé haciendo la obra, pues me quedé y desde el año, pues el 89 más o menos, estoy aquí. Imagino que en todos estos años habrá pasado algún momento de algún susto que otro, vamos. Bueno, pues sí, susto por ejemplo con este barco, cuando se estaba hundiendo y tuvimos que venir a las 5 de la mañana aquí a intentar achicar, pero vamos, nada. Ya se había hundido ya. Bueno, se había hundido la popa del barco. Ya. Pero bueno, así, susto de esto sí, alguno ha habido, pero no, tampoco ha sido mucho. Bueno, don Domingo, señor capitán, muchísimas gracias por darnos esta información. Y en Puerto Colón, con mucha actividad y que ya no hay lugar para más embarcaciones, por lo que nos dice. No, ahora mismo ya no hay, no puede venir ni un barco más. Bueno. Está al 100%. Lo importante es que no se muera de éxito, ¿eh? No, eso nunca. Bueno, muchas gracias. Venga, nada, y feliz día. Igualmente. Y vamos a continuar ofreciéndoles a ustedes más actividades que se llevan a cabo aquí en estas aguas, en este maravilloso lugar, en esta costa realmente diríamos que casi inigualable, como muchas también, por supuesto, que existen en el archipiélago canario. Cada isla, cada rincón es una auténtica maravilla. Vamos a continuar con este programa, hoy especial dedicado a actividades acuáticas. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Italiano? Sí, italiano. Italiano, pero ya muchos años aquí en Canarias. ¿Cuánto llevas aquí en Canarias? Casi 16 años.
Bueno, pues ya eres casi, casi más canario que italiano. Hombre, estamos ahí, a mitad, estamos a caballo. Bueno, ¿llegaste aquí a Canarias? ¿Por qué? ¿Por alguna circunstancia particular? Por una razón en especial, por el clima que hay inequiparable, ¿no? No hay ningún sitio en el mundo donde se viva tan bien primero, donde haya tantos días de sol y donde haya un clima tan especial, porque no hace ni demasiado calor ni demasiado frío y la temperatura, el clima es especial, vamos. Bueno, eso que lo digo en italiano, pues la verdad que... Porque en Italia tampoco se vive mal. No, en Italia no se vive mal, pero decimos que de todos los países que estuve visitando, y muchos como Australia, Estados Unidos, yo diría que aquí puse la chincheta y aquí me quedé, ¿sabes? Porque de verdad que, aparte de la seguridad, y tiene muchos lados positivos que en otros sitios no se encuentran, vamos. Yo soy de una ciudad en el sur que se llama Lecce, se encuentra en la región de Puglia. Sí. Es muy bonita, el clima también. ¿En la punta de la bota? La punta de la bota, exactamente ahí. Lo que pasa es que el verano es muy corto, se nos hacen esos 3 meses muy intensos, pero al final, cuando llega el invierno, hace un pelete que agüita. Considerable, ¿no? Que agüita, como se dice en Canarias. Bueno, cuéntame, ¿qué actividades ofreces aquí en tu empresa? Entonces, en mi empresa, Radical Jet Ski, nos ocupamos de que los turistas, tanto los turistas cuanto los canarios, vengan aquí a disfrutar de nuestras actividades con plena seguridad y que se vayan y que se lleven un buen recuerdo de sus vacaciones por Tenerife. Uh-huh. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, que la gente venga aquí, que disfrute y que se lleve en su memoria un día inolvidable y de buenos recuerdos. Bueno, estamos viendo aquí que están llegando ya con las motos acuáticas, han hecho un recorrido. Bueno, esta es una de las actividades que ustedes ofrecen. Esa es una de las tantas actividades, hacemos flyboard, hacemos jet ski, hacemos que sería moto de agua, hacemos arrastre de juego hinchable, esquí náutico, vamos, tenemos un abanico de actividades que es muy variado para la gente también mayor que le guste, por ejemplo, un alquiler de un barco, alquilamos embarcaciones con titulación, sin titulación, y también tenemos una actividad que está muy bonita, que es un paseo en barco con un biólogo y hacemos avistamiento de cetáceos y también intentamos escuchar los cetáceos debajo del agua porque tenemos un hidrófono, que es un instrumento especial, para un micrófono especial para escuchar los calderones debajo en el agua. Que tiene todos los permisos
en regla por parte del Ministerio, por parte de Capitanía Marítima, e intentamos que las actividades se ejecuten con el máximo de la seguridad, que es lo más que nos interesa antes de hacer el business y de hacer el negocio. ¿Cómo se sienten ustedes? Me consta, porque ya están pues habiendo algunas restricciones, o por lo menos planteándose llevar a cabo algunas restricciones aquí en estas aguas como en otros lugares. Mire, yo directamente como empresario me siento como que alguien te esté siempre constantemente presionando para que te quite la gana de hacer las cosas. Lo que pasa es que ha habido por muchos años mucho descuido y muchas libertades donde mucha gente ha hecho lo que quiso y ahora mismo quieren cortar el grifo de repente y decir que todos son malos. Eso no es así. Y nosotros intentamos hacer la cosa bien. Hay una zona que se llama Zona Sec, que va desde Punta Arasca hasta Punta Teno, y parece que, no sé si alguien que esté sentado en una silla, en una oficina en Madrid, dice que no quieren más embarcaciones por esta zona. Tampoco hay que ser tan restrictivo, porque de tanto a nada no es bueno, porque la gente viene aquí para disfrutar, para pasarlo bien, y haciendo así, vamos, yo creo que lo que se hace, aparte de poner en riesgo muchos sitios, muchos plazas de trabajo, decimos, por ejemplo, mi empresa en temporada alta llegamos a ser 15, 16 personas, y hay muchas más empresas con, decimos que aquí en Puerto Colón puede haber como 500, 600 personas que viven de eso, se pueden poner en riesgo muchos sitios de trabajo, decimos, vamos. Y no me parece tampoco, me parece bien que haya restricciones, que se esté salvando guardando el medio ambiente, pero hay que hacerlo también de una manera consciente y que no perjudique a nadie, vamos. ¿Pero a qué se refieren concretamente? ¿A contaminación? ¿A riesgo por la actividad que se lleva a cabo? Eso se refiere mayormente a embarcaciones de alta velocidad que dicen que están molestando los cetáceos y que los cetáceos están en peligro. Yo estoy plenamente de acuerdo, los cetáceos, las tortugas están todas en peligro, pero vamos, son muchos los factores que lo ponen en peligro. Uno de los tantos es el microplástico. Hay mucho microplástico ahora mismo en la mar, hay muchos emisarios que están descontrolados y están vamos, contaminando de gran manera, dejando cloaca ahí en el medio del pleno centro turístico. Aquí tenemos un amplio público de gente que viene todos los años y hay mucha gente que repite porque le gustan nuestras actividades, y tenemos la suerte de habernos creado, decimos, una buena reputación tanto en las redes sociales, en internet, y entonces afortunadamente no nos podemos quejar. Viene mucha gente, trabajamos muy bien, los turistas se van con una buena sonrisa en la cara y un buen recuerdo. Eso es porque tenemos también tanta gente. Y son tan profesionales, me llamó la atención, la verdad, y en esto hay que felicitarles, porque me comentaba, si vemos que un cliente se baja de una embarcación y lo vemos que está como disgustado, como que no ha disfrutado. Y intentamos casi siempre que todo el mundo se vaya aquí con una buena sonrisa, que es lo más que nos importa a nosotros. Que la gente esté aquí, que disfruten de verdad y que vuelvan. Que vuelvan, porque eso no está hecho de un solo día. La gente viene aquí y muchos de ellos repiten.
No sé si me explico. Tanta gente vive aquí también, en Tenerife, muchos locales, residentes vienen aquí también y también ellos repiten porque tenemos productos de primera calidad, todo el material está nuevecito, intentamos dar un trato amable a la gente y que se sienten, vamos, que se sienten cuidados durante todo ese tiempo. Tenemos mucha gente que viene aquí y cuando se ve ahí metido en una moto de agua que es un cachito de 2,50 m, 3 m, ahora no recuerdo bien el tamaño, se ven ahí en una moto y entonces para mucha gente decimos que le deja mucho que pensar, ¿entiendes? Daniel, al margen de las embarcaciones que me has dado ya a conocer o nos has dado a conocer que ustedes ponen aquí para el disfrute de las personas que vienen y que, sí, bueno, y que quieren disfrutar de un paseo por estas costas del sur de Tenerife, me consta que también tienen ustedes embarcaciones que alquilan, como son pues estos barcos que tienen aquí. Pues nosotros tenemos tanto embarcaciones sin titulación, que puede ser de tipo semirígida, normalmente la dejamos a gente sin titulación y sin experiencia ninguna, se le dan un briefing, se le dan unas explicaciones y desde ahí la gente se le da un mapa, todos los barcos tienen un GPS así que podemos rastrearlo constantemente, también tienen unos protectores de hélice para dar más seguridad a los bañistas y desde ahí lo llevamos fuera y la gente ya puede salir con su propia familia a disfrutar de un día, de un paseíto en barco sin titulación, repito, y sin experiencia ninguna. También tenemos para quien tenga patrón de navegación básica, el PNB o titulín antiguamente se llamaba, embarcaciones para el titulín y embarcaciones para quien tenga la otra titulación que se llama PER. Así que tenemos un amplio abanico también de embarcaciones que alquilamos a gente con y sin experiencia. Uh-huh. Bueno, por último, los canarios venimos y disfrutamos de... Muchísimo, de hay mucha gente local que viene aquí, que disfrutan y que le gusta navegar con nosotros. Muy bien, pues... Ha sido un placer. Muchísimas gracias. A ustedes, cuando quieran venir, aquí están todos bienvenidos. Veremos, después de la experiencia que hemos tenido ahí, vamos a volver, pero muy pronto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Autoescuela Laguna y Autoescuela San Cristóbal patrocinan este espacio. Hace ya muchas décadas que las barbacoas se han convertido en una cultura gastronómica para preparar pues mucho tipo de comidas con facilidad y además aprovechando las posibilidades que las barbacoas de fabricación industrial les ofrecen. Las barbacoas de obra que hemos conocido hasta ahora van desapareciendo porque llega, como les digo, una oferta muy atractiva a nuestro país, concretamente a Canarias. Bueno, y aquí estamos con el gerente de Garden Design, que nos va a dar a conocer las ventajas y además la oferta que realizan de diversas barbacoas, distintas marcas, que son líderes en el mercado mundial. Efectivamente, la cultura de la barbacoa está llegando a Canarias cada vez más. Notamos que los clientes invierten en este elemento fundamental en un jardín o la terraza de casa para lograr que esos días sean más divertidos en familia. Y aquí en Garden Design tenemos la mayor variedad de barbacoas que existe en las Islas Canarias. Tenemos principalmente tres marcas con las que trabajamos. Intentamos coger una amplia variedad para que cada persona tenga una barbacoa para sus necesidades. Como bien decías antes, la gran diferencia entre las barbacoas de obra y estas barbacoas tipo industrial, que básicamente son todas a gas, la ventaja que tienen es que primeramente la limpieza es mucho más efectiva, se pueden limpiar mucho mejor, son bastante, son movibles, las podemos usar y las podemos guardar en cualquier momento que las necesitemos en nuestros hogares. El control de temperatura es muchísimo más efectivo. Conseguimos que para esto entonces las cocciones, el tiempo que invertimos en estar en la barbacoa es mucho menor, ya que tienen mucha más potencia.
Y otro de los beneficios que tiene este tipo de barbacoas es el sabor. El sabor que conseguimos es muy bueno, no tiene nada que envidiar a ese sabor a leña que muchas veces se busca la barbacoa, pues aquí lo encontramos. Y si no es usándola directamente así, es con muchos accesorios que tenemos que podemos ahumar. Podemos ahumar en frío, podemos ahumar en caliente, podemos hacer un montón de cocciones que nos darán un resultado muy bueno en el sabor de la comida. Hay muchísimas posibilidades de cocción, tenemos hasta posibilidad de hacer pizzas, podemos hacer pan, podemos guisar unas papas. Podemos hacer muchísimas cosas en la barbacoa, verduras, incluso arroces, puedes hacer incluso una sopa. Y luego, con la ayuda de muchos accesorios que tenemos, como las planchas, las ollas, el wok, por ejemplo, oriental, todo este tipo de cosas nos dan opción a incluso preparar la carne en diferentes maneras. Y cuando digo carne me refiero a cualquier corte de carne posible, todo se puede hacer en la barbacoa, incluido el pollo, como podemos ver aquí. En cuanto a precios, hay una variedad tan extensa de barbacoas que hay una barbacoa para todo el mundo, para todos los bolsillos, y la economía no tiene que ser por qué una razón para que alguien no tenga una barbacoa en su casa. El inconveniente para muchas personas es el temor a no saber manipular correctamente este tipo de barbacoa. Me imagino que tienen la posibilidad de aprender o de ser asesoradas y poco a poco también entrar dentro de este mundo tan mágico y cautivador como es el de hacer de comer en una barbacoa de fabricación industrial. Efectivamente, aquí no solamente vendemos las barbacoas, sino que somos expertos en barbacoas. Y ayudamos a la gente a entender cómo usar la barbacoa y qué recursos pueden utilizar para sacarle el mayor provecho. Y es por ello que durante el año hacemos incluso demostraciones en directo para que los clientes puedan venir de forma gratuita y aprender todas estas técnicas en la barbacoa. Reposando para siempre en los abismos más profundos. Tantas cosas te forjaron, el viento, la lluvia y el sol, y el mar siguiendo a la luna. Esculpieron por tus costas hermosas playas al sur, con piedras de algún. Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. Conozca Canarias con nosotros. Cicar, el alquiler de coches en Canarias.